Hey amigos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Espero que les vaya bastante bien. Y pues este video no estaba planeado para salir hoy. La verdad es que esto estaba planeado para salir desde el jueves, el día en el que se estrenó Platinum End. Pero por diversas situaciones no pude sacarlo ni el jueves ni tampoco el viernes. Y pues no fue hasta ahora que podría sacar este video. Y eso porque no hubo capítulo de Digimon. Entonces hoy hablaremos acerca del capítulo número 2 de Platinum End y abordaremos los temas más interesantes que salieron del episodio. Así que vayamos rápidamente con el video. Hola, yo soy Awix y esta es la review al capítulo 2 de Platinum End. Platinum End, capítulo número 2. Este capítulo inicia con la reunión de los ángeles, quienes están recibiendo a Dios, y Dios pues les está dando el anuncio de que este torneo, esta especie de prueba para elegir al próximo Dios, está iniciando. Aparentemente esto lo limitan a solamente 13 jóvenes que han perdido la esperanza en la vida y que son seleccionados por distintos ángeles para ser candidatos a Dios. Aquí me llama la atención varias cosas. La primera es que Dios les está dando a los ángeles un largo periodo de tiempo para esta prueba. Les da un total de 999 días, los cuales son un poquito menos de 3 años. Y me llama mucho la atención de que sea un tiempo tan largo. Yo, cuando terminó el episodio pasado, yo pensé que esto se iba a tratar de que entre los candidatos se iban a matar, cuestión de que fuese propuesto por el mismo Dios y por los mismos ángeles, que todos ellos fueran como los organizadores de esta masacre entre humanos. Pero mientras va avanzando el capítulo parece ser que no es así. Aquí también me llama la atención la reacción que tienen los ángeles. Dios les dice que van a elegir al próximo, a su sucesor, el próximo Dios, y que el ángel que lo elija va a vivir para siempre con él. Aquí vamos viendo cómo distintos ángeles van teniendo como este pensamiento un poco más egoísta de que van a conseguir a alguien para que sea este Dios y va a poder estar a su lado y demás. Otros se ven bastante pesimistas por su rango. Aquí vemos que hay varios rangos en cuanto a ángeles. Y me llama la atención el de Nace. Nace es el ángel de Mirai. Ella en su mente está pensando: el puesto de Dios es perfecto para Mirai, ya que Mirai se sentirá bastante feliz de ocupar el puesto de Dios. Me llamó mucho la atención eso, porque aparentemente Nace no tiene como estos pensamientos tan egoístas de que quiere volver a Mirai Dios porque la va a favorecer a ella, o quiere volverlo Dios por el estatus que va a terminar ella teniendo. O sea, no, ya no piensa nada de eso, ya piensa en la felicidad de Mirai. Pero bueno, vemos esta discusión de los ángeles, vemos como Dios pues ya está preparándose para su sucesor. Y vemos aquí ya el escenario que nos dejó el episodio pasado, donde está este, que es un comediante que se apellida Rodríguez, no me acuerdo de ese nombre, pero sé que se apellida Rodríguez. Es un comediante que utilizó muy a la ligera su flecha roja y comenzó a enamorar a idols, y pues ya tiene su propio harem. Y también de la misma forma en televisión, en medios, muestra a su ángel, muestra que tiene las alas. Y pues aquí es fácilmente detectado por otro candidato, quien está vestido como un superhéroe y lo termina asesinando. Yo al ver estas escenas en el episodio pasado pensé que era requisito para ser un dios el estar enfrentándose ellos a los locos. Pero ya después me doy cuenta al ver la reacción de Nace y de Mirai cuando vieron que se murió, y al ver como, y al ver igual la reacción del ángel de Rodríguez, quien vio cómo lo mataron y se tiene esa admiración por el candidato que mató a Rodríguez, me hace pensar que esto de las batallas, esto de las peleas, fue una iniciativa de los mismos candidatos. No fue algo estipulado para ellos, para que lo hicieran. Entonces entre los candidatos se van a estar matando por decisión propia, para eliminar competencia y para que solamente quede un único Dios. Esto también me va generando esas dudas de cuestión de Nace. Nace, el episodio pasado yo lo mencioné, destacaba cosas de su boca bastante demoníacas, bastante extrañas, bastante fuera de toda la moral y la ética. Y me causaba esta curiosidad porque, por ejemplo, Rodríguez sí siguió cada uno de los malos consejos de su ángel, y por así decirlo estaba muy corrompido.
De hecho, yo quiero pensar que también por eso el es que está vestido como superhéroe lo mató. Únicamente, bueno, no únicamente porque sea un candidato, sino que también lo mató por el uso que le estaba dando a sus artefactos de ángeles. Entonces, me pregunto si esto que está haciendo Nace, esto que están haciendo los ángeles de intentar corromper a sus candidatos, a sus humanos, sea como un requisito para ser Dios, de que, por ejemplo, vayan y a través de los valores, a través de la pureza humana, sea como una forma en la cual evaluar al próximo Dios. Sería bastante interesante eso, y también daría como ese punto en el cual mencionaba Nace en el episodio pasado en cuestión de los demonios, de que los demonios nacen y crecen en el corazón humano. O sea, es muy interesante este tema si te lo pones a analizar, si te lo pones como a intentar teorizar de que tal vez los ángeles estén poniendo a prueba a sus humanos corrompiéndolos. Y si es así, entonces Mirai tiene altas posibilidades para convertirse en Dios. Y también esto me llama mucho la atención por el mismo superhéroe, Metrópoli, no recuerdo cómo se llama este superhéroe. Él, vemos que utiliza sus artefactos de una forma en la cual generar como esta imagen de superhéroe, esta imagen en la cual todos lo buscan, que lo admiren, y en la cual busca justicia, que los candidatos que no estén usando bien esto los mata. Bueno, aunque lo estén bien, los va a matar para así hacer más seguro su puesto como Dios, pero hacer todo esto y que después mencione su ángel que está haciendo buen uso de sus herramientas y que se quite el sombrero en cuestión de respeto hacia él. Pero aquí va el dato, también siento que aquí me van a jugar mucho este aspecto de la justicia tal y como lo hicieron con Death Note. Con Death Note ya vimos cómo toda la serie en sí trataba sobre este aspecto de la justicia, sobre estaba bien matar criminales por tu propia mano o estaba mal hecho. Aquí creo que también nos van a abordar un poquito de esto con el cuestión de este superhéroe. O sea, realmente es muy interesante si te pones a pensar un poquitito las millones de posibilidades que hay entre cada cosa que van mencionando, entre cada cosa que vamos viendo en el episodio. Realmente sí te pone a pensar un poco. O sea, no sé cómo vaya a ser este aspecto de ser un dios, pero si es por valores, si es porque no te corrompiste y eso, yo diría que Mirai tiene mucha ventaja. Y pues será cosa de ver en el futuro cómo serán los otros candidatos, si también algunos se han corrompido o si no lo han hecho. Y ver cómo los ángeles, pues de cierta forma, reaccionan ante cada uno de sus candidatos. Pero bueno, aquí ya vemos otros datos interesantes, como por ejemplo que Mirai ya entregó a su tío, o bueno, hizo que su tío con la flecha roja se entregara a la justicia. Ya tiene dinero, ya se compró su departamento y va a hacer su examen para ingreso a la prepa. Nace, como siempre, intenta llevarlo por el mal camino, le dice que puede ingresar a la prepa más fácil si le lanza la flecha roja a una de las personas encargadas del examen. Obviamente Mirai se niega a esto y dice que quiere pasar por méritos propios. Aquí también vamos viendo un poquito más de la ideología de Mirai y vamos viendo que él es un muchacho que quiere esa felicidad humana y minimalista, la cual es tengo dinero para sobrevivir, tengo un techo y pues no necesito nada más. O sea, esa es la ideología de felicidad de Mirai, algo bastante simple y que no va con cosas como estar enamorando a alguien especial o de estar teniendo, vaya, de irse totalmente a la avaricia. Realmente me encanta esto y vamos a ver también hasta qué punto Mirai va a tener esta ideología. Porque igual quiero pensar que a futuro van a intentar, bueno, va a verse un momento en el que sí se encuentre como en esa decisión de corromperse o no. Entonces me interesará ver ese momento y pues ya vamos viendo cómo Mirai pues va caminando, va haciendo su vida, ya tiene departamento, ya logró ingresar a la prepa y en eso pues va caminando y ve que en un televisor están pasando una noticia de unos ladrones. Ahí vemos el debut de este superhéroe, vemos cómo llega, utiliza la flecha roja para hacerse amigo de los policías y vamos viendo cómo también se hace amigo de uno de los ladrones y lo intenta hacer que él mismo se entregue. Llega otro, lo mata y hace uso de la lanza roja, de la lanza blanca, de la flecha blanca del ángel y lo termina matando. Aquí el ángel, bueno, el ángel, el superhéroe sale y a cámaras, a todo el mundo le dice que está consciente
de todos estos candidatos para Dios y de que los ve como enemigos, de que los va a intentar matar y de que ya se encargó de uno. Rodríguez fue el que se murió y se va a enfrentar en los próximos 11. Mirai al ver esto queda completamente aterrado y le pide a Nace que se aleje de él, ya que al estar junto a Nace es avisarle a todo quien tenga un ángel, a todo candidato, de que él es también un enemigo. Entonces, pues Mirai ya estaba como en esta postura de que ya estaba viendo la seriedad del cual de ser un candidato y de que estaba viendo que su vida estaba en juego, por lo que le pide a Nace que impida que sea un candidato, que ya lo elimine de esa lista. Esta Nace le dice que puede hacerlo, pero tiene que quitarle sus alas y sus dos flechas. Mirai sin ningún problema le dice, llévatelas, pero Nace le dice, si te las quito, te mueres. Entonces, Mirai pues lo único que tiene que hacer es sobrevivir y pues esperar a que él sea elegido Dios, si no, va a ser la muerte. Y aquí pues vemos también cómo Mirai, al escuchar todo el argumento de Nace, comienza a pensar en la situación, comienza a analizarlo todo y comienza a preguntarle por los demás ángeles. Aquí vemos una explicación de los rangos. Está el segundo rango de los ángeles, los cuales son ángeles que nada más tienen o la flecha o las alas. Únicamente tienen eso. Y la flecha me refiero a la roja, la blanca no la van a tener. Están los ángeles de primera, que esos van a tener las alas, todos ahí van a tener alas y van a tener la flecha roja. Van a tener estos dos artefactos. Y los ángeles, creo que eran especiales. Estos ángeles, quienes son los ángeles, por así decirlo, de mayor rango de todos, el cual es el rango de Nace y el rango del superhéroe. Estos tienen las dos flechas, la blanca, la roja y las alas. Por lo que estos van a tener todas las herramientas para poder eliminar a sus competencias. Dice Nace que solamente hay tres ángeles de esa categoría entre los 13 candidatos, pero que también durante lo que dura esta selección para ser un futuro dios, los ángeles o pueden bajar de puesto o pueden ascender. Vimos que el de Rodríguez era un ángel de primera, que nada más tenía las alas y tenía la flecha roja, por lo que él por eso no podía hacer nada ante la flecha blanca. Entonces es realmente interesante porque también aquí te va abriendo a bastantes posibilidades a futuro. Porque en un descuido puede ser que Nace baje de rango especial a primera. Que aquí también me causa esa curiosidad. O sea, si Nace o los demás ángeles bajan o suben, ¿qué pasará con los poderes que tienen sus candidatos? O sea, si Nace baja a primera, a Mirai se le quitará la flecha blanca. Quiero pensar que es así, que se le va a quitar. Pero igual dice que si se les quitan, mueren. Entonces, igualmente, si un ángel baja bastante, por así decirlo, la esperanza de vida bajará. O sea, hay como que muchas cuestiones, hay muchas interrogantes con respecto a todo esto. Y pues ya después vemos, después de la explicación de cómo están distribuidos los ángeles, de qué tanta herramienta puede ofrecerle a sus candidatos, Nace le sugiere a Mirai que se esconda, que mantenga un perfil bajo y que evite que sea asesinado. Mirai se pone a pensarlo un poco y dice que no puede hacerlo porque iría en contra de la felicidad que está dispuesto a obtener. Él no puede ser feliz y vive con el miedo de estarse escondiendo de este superhéroe. Entonces, pues dice que va a seguir con su día escolar, va a hacer toda su vida normal. Lo único que va a cambiar es que Nace no va a poder acompañarlo todo el tiempo. Nace le dice que está bien, que respeta su opinión y que también aquí, si Mirai lograra necesitar por alguna razón a Nace, puede mencionar su nombre e inclusive murmurarlo y Nace podrá escucharlo y podrá estar hacia donde está él. Y ya después pues conocemos al superhéroe, que me encanta porque su diseño es muy parecido a Near. Su diseño así, su cabello blanco, así un poco chinito y todo, es muy similar a Near. Y parece ser que será como el antagonista o será el candidato como más fuerte al cual se enfrentará Mirai. Y vemos cómo él irá en la misma escuela que Mirai, por lo que aquí se verá una especie de paralelismo con Death Note, donde ambos estarán en el mismo edificio, en el mismo, tal vez en la misma aula, y se estarán investigando el uno al otro para ver si son candidatos ángeles. Quiero pensar que más o menos vamos a ir a eso. Y pues vemos cómo está el ángel de este superhéroe. Vemos que a diferencia de Mirai, quien va con Ace, él
El superhéroe pues sí se lo llevó a la escuela, sí le dijo que lo acompañara. Obviamente no va tan pegado como Iván hace con Mirai, para que tampoco se vea tan obvio quién es, a quién va acompañando. Y pues vemos cómo este ángel logra sentir la presencia de Mirai. Mirai lo logra ver a lo lejos y se logra espantar. Le da miedo ver a este ángel. Entonces dice: voy a actuar con normalidad, aquí nada pasó. Voy a la escuela y no va a saber que yo soy un candidato. El ángel, al sentir la presencia de Mirai, se lanza y se queda frente a frente al protagonista. Y pues aquí va terminando este hypeante y largo episodio. Y ese fue el episodio número 1 de Platinum End. Como les digo, la verdad es que tantos datos, tantas cosas que te van dando en estos episodios, realmente te vuela la cabeza y te va dejando como teorizando, te va dejando pensando en las infinitas posibilidades que hay. Realmente esta serie, como ya lo dije, es una serie bastante buena, y dependiendo cómo vaya su transcurso, dependiendo cómo termine, podríamos estar frente a una de las mejores series de esta década, o tal vez sea un completo vendehumo al final. Vamos a ver cómo terminará todo esto. Yo le tengo bastante fe. Realmente estos dos episodios me han dado un excelente sabor de boca, y pues yo tengo fe en que van a saber cómo llevar el resto de la serie. Y pues nada, esto fue mi opinión acerca de este segundo episodio de Platinum End. Espero que les haya gustado el video, y si fue así, pueden regalarme un like. Yo me despido y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Gracias por ver el video. Porfa, si te gustó, regálame un like. Aquí abajo te estaré dejando otras opciones que tal vez te interesen. Y también dale suscribirte si aún no lo has hecho. También dale a la campanita para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. Aquí abajo te estaré dejando las redes sociales para que te añadas y tengamos un mejor contacto. Nuevamente, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós.